Chiclana ha celebrado un año más el Día de la Banderita en las calles del centro de la ciudad con la instalación por parte de Cruz Roja de 7 mesas en distintos puntos y contando con la colaboración del Ayuntamiento y de diferentes colectivos y entidades de Chiclana. Una iniciativa que, en esta ocasión, se centra en el trabajo que se lleva a cabo con las personas mayores con el objetivo de reforzar las actividades de envejecimiento activo, así como para mejorar la movilidad de personas con problemas y evitar la soledad de este colectivo. En el puesto instalado junto a la puerta del Ayuntamiento han estado presentes miembros de la Corporación Municipal, entre ellos el alcalde José María Román y los tenientes de alcalde Cándida Verdier y Francisco José Salado, así como el presidente local de Cruz Roja Española, Antonio Piñero. Ahora la buena oportunidad de la Cruz Roja es centrarse en el mayor activo. Estamos hablando de movilidad, estamos hablando de incrementar la autonomía, estamos hablando de que la dependencia sea lo menos posible a través de muchas actividades, y eso se consigue con mucha colaboración y con muchos voluntarios. Se habla de no caer en la cosa de que por la edad se relega de actividades o se relega incluso de la opinión o del pensamiento, sino que es muy importante el que sepamos que en la nueva edad del mayor, que hoy es tremendamente amplia, pues evidentemente se trata de contar con todos desde la mayor actividad posible. Hoy es el Día del Mayor. Nosotros tenemos un abanico grandísimo de cosas desde hace más de 20 años, haciéndolo diariamente con las personas mayores, más de 20 años. Concretamente ahora mismo hemos terminado ayer el servicio también de verano que hacemos, recoger las personas mayores. En su casa recogemos a las personas, minusválidos en su casa, llevarlo a la playa, bañarlo y luego traerlo a su casa. Ese es un programa que, como ha terminado ayer, es lo que quería yo resaltar, de que ese es un proyecto de lo tanto que hacemos. Hacemos, ya he dicho, más de 20 años haciendo proyectos. Hay que destacar que el Día de la Banderita de 2019 tiene el propósito de evitar la soledad de las personas mayores de 65 años. De este modo, el voluntariado ha estado recogiendo donaciones que irán destinadas a los proyectos de atención a este colectivo. De esta forma, al ser coincidente con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, ha sido una oportunidad de contribuir a prevenir situaciones prematuras de dependencia, por lo que el dinero recaudado se destinará a reforzar actividades de envejecimiento activo y para mejorar la movilidad de personas con problemas.